Hola, ¿qué tal, amigos de Diario Más.hn y La Tribuna.hn? Estamos una vez más en Más Mundial, que traemos resúmenes, datos, curiosidades, opiniones y debates sobre la jornada que acontece en la Copa del Mundo Rusia 2018. De inmediato presento a mis compañeros en este panel de análisis, Hugo Miguel Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcial, César y a todos nuestros amigos de las redes sociales. Finalizó la jornada de grupos de la llave A y B. Y bueno, el anfitrión fue goleado por Uruguay y dos favoritos como España y Portugal pasaron, como decíamos en la escuela, de panza. De panzazo. César Augusto Rosales, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal, Hugo, Marcial? Y a todos los que están conectados con la tribuna.hn. Estamos listos, Marcial, para hablar de fútbol. Interesantes jornadas desde el sábado, domingo y hoy lunes. Bien, sí, el fin de semana, pues, que ha dejado goleada de la selección de Panamá, que lo hemos destacado en nuestro periódico impreso. Y bueno, hoy se han jugado un partido muy temprano en la mañana que solamente era de honor, que se jugó entre Arabia Saudí y la selección de Egipto. Ganaron los árabes in extremis. Volvió a golear Salah, que se fue pues con goles, pero sin poder celebrar un triunfo. En el juego que se esperaba también estelar en este, se conoce ya, Hugo, realmente lo que está ocurriendo con los octavos de final de este Mundial de Rusia 2018. Sí, Marcial, en este grupo A, creo que Rusia ya se enfrentó, ya midió el verdadero poder que es un Mundial, a jugar con una selección de peso. Al principio, en las dos primeras jornadas, no había tenido un rival que le complicara, que le demostrara sus falencias, y hoy Uruguay lo desdibujó, y creo que los anfitriones ya están preocupados. Los mismos aficionados han dicho que Rusia estaba viviendo un espejismo. Ya hoy se encuentra con una selección de peso como Uruguay, que aunque no la veo como favorita yo para pelear la final o para al menos llegar a semifinales, ya es una selección un poco con un escalón más arriba que la de Rusia, por lo que ha venido mostrando Rusia en las eliminatorias, antes de, durante, comenzó el Mundial de Rusia. Bien, solo quiero decirle a las personas que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, el Facebook, que tenemos una palabra clave: participe en la rifa de boletos para el cine que le regalamos aquí en Más Mundial. Únicamente tiene que escribir la palabra clave hoy, es octavos de final. Repito, ahí en el Facebook Live usted puede poner la palabra octavos de final como palabra clave y de inmediato estará participando en la rifa de boletos pase dobles para que vaya con su familia al cine. Y recuerde que tiene que venirlos a traer mañana en la oficina de publicidad aquí de Diario La Tribuna. Sí, Marcial, son 10 ganadores por día y solo tienen que escribir la palabra octavos de final para participar y hacerse acreedor a los boletos. Bien, continuamos con la situación, los rusos. Marcial, otra cosa que no podemos obviar es la jornada de ayer. Interesante jornada, así como la de hoy, pero en la de ayer yo lo que quería recordar es que lastimosamente un equipo de la CONCACAF es el que podría resultar último lugar de las 32 selecciones en competencia. Recordemos que Honduras, cuando asistió en el 2014, al menos fuimos 30. Ese es algo que nos tiene, mientras preocupante lo de Panamá, que podría terminar como última por el resultado que obtuvo hoy la selección de Arabia. O Arabia, ¿sabes? Que por Arabia, lo menos hizo 3 puntos. Esa es la que estaba de último por la goleada, pero ya con lo de Panamá ya podría resultar Panamá. Por cierto que se fue bastante triste Salah, el jugador de Egipto, que a mi modo de ver, y el título hoy de nuestra de nuestro Más Mundial es que vamos sin sorpresas a los octavos. Pero dejemos, vaya, ¿quién puede ser? Por lo menos Arabia Saudita sumó 3 puntos. Egipto puede quedar también en último, dependiendo de lo que pueda hacer la selección Panamá. Pero vamos al juego cumbre, como le decía Hugo, hoy que la selección de Rusia probó lo que debe ser una potencia contra Uruguay. Un Cavani que andaba enchufado en el partido, me parece que en el segundo tiempo le bajó al acelerador Uruguay, como que sabía lo que se venía, a esperar lo que iba a ocurrir horas más tarde en ver si le tocaba Portugal o España. Sí, creo que ya al tener el partido definido, Uruguay no quiso complicarse, también relajó a sus estrellas, su figura, de cara al siguiente partido, que ese es el más importante, que lo jugarán ante la selección de Portugal. No arriesgar estas figuras, darle un poco de descanso, porque ya tenían el marcador a su favor, Rusia no demostraba cómo equiparar,
Creo que le faltó bastante a Rusia. Hoy se miró una selección muy pobre, muy frágil en defensa. Y creo que ante España la va a pasar muy duro el equipo anfitrión. Extrañó lo de Rusia también. Comenzó perdiendo, pero se mostraba relajada. Durante los 90 minutos no lo vi como con aquellas ganas, tal vez porque como ya estaba clasificada. Pero sí se vio muy, muy por arriba. La selección uruguaya se vio muy por arriba. Y es el mérito que tiene Uruguay ahora para en los octavos enfrentar ahora. Se va contra Portugal. Y es una selección, Marcial, también que ha venido de menos a más. Correcto. Porque tuvo un inicio como intermitente, ganó pero apuradamente, luego se repuso en el segundo partido y ahora lo demostró hoy ante Uruguay. Sí, ante Rusia. Y ver también pues que ya cuando los rusos se ponen en esta acción contra un equipo grande, como lo dice César, que no sé si se podría decir o no, que es una de las candidatas al final porque está haciendo las cosas como deben, pero por lo menos el equipo uruguayo le demuestra a Rusia o lo devuelve a su realidad que le ganó a dos equipos que ya se fueron del Mundial y que llegaron pues de primas a primeras, como se dice, a los octavos. Ahora, Marcial, yo lo que estábamos hablando hoy en la sala de redacción, ¿qué mundial, cómo sería un Mundial sin Messi y Cristiano Ronaldo? No, hoy estuvo a segundos Portugal de quedar fuera Cristiano Ronaldo. Ya los tenemos, digo, una segunda fase sin estas dos estrellas. Una segunda fase, porque Mundial ya están, pero una segunda fase sin ellos, realmente que vendría. Aunque repito, a mi modo de ver, no sé ustedes, en lo que hemos visto hasta ahora, no han habido sorpresas. Digo, es lógico. Es lo lógico. Que Rusia como anfitrión, y siempre avanzan los anfitriones, excepto, ya lo hemos dicho acá, en Sudáfrica, Uruguay, que ha avanzado, que ha hecho en otros mundiales, Portugal, que también lo ha hecho, y España, lógicamente, que incluso hasta fue campeón en el 2010. Sí, incluso la sorpresa la pudo dar hoy Irán. Pero correcto. Bueno, Marruecos hizo un gran partido, creo que se despidió con la frente en alto. Junto a Perú, creo que son de las selecciones que eliminadas, pero que han dejado un buen sabor de boca, porque han peleado los tres partidos al máximo. Creo que les hace falta la definición, porque contra Arabia Saudita perdieron, pero fueron dominadores, claro. Ante Portugal lo tuvieron, pero bueno, empezó Cristiano Ronaldo. Y ahora ante España, que creo que... Hay que ver que en este partido de Portugal, en tres veces recurrieron al VAR. En el primer, en el penal, lo falla Cristiano Ronaldo. Correcto. La segunda ocasión, el Cristiano Ronaldo que golpea a un jugador contrario. Y la tercera, el penal de Irán. Que sigue siendo esto, para muchos, la gente se queja también del VAR, pero creo yo que también el árbitro, cuando duda, ya no hay margen de error. Él puede decir, me pareció o no, y lo vimos en esta jugada donde está pues Cristiano Ronaldo al final. Quiero saludar a Misael Castellano, que está conectado, Marco Tulio Montoya, Claudette Barahona, dicen que mandan la palabra clave, recuérdela para participar en los boletos, octavos de final. Rivera Angie dice, yo quiero ganarme boletos, tiene que escribir la palabra clave, Angie, es octavos de final. También tenemos a varios de nuestros compañeros que están siempre presentes. Ya tenemos algunos comentarios de lo que ha ocurrido en esta jornada. Pero pues ya tenemos entonces los emparejamientos por lo menos hay dos que se van a dar en este primer grupo. España con Rusia, ¿a quién le van? La lógica, la razón. Imagínate, es lo que por ejemplo España hoy terminó primero de su grupo sin merecerlo. Ahorita hay cuestionamientos y el mismo Fernando Hierro ya dijo que le preocupa de cara a los partidos que se vienen por lo que mostraron hoy. ¿Pesará lo de la salida del técnico antes del inicio del Mundial? Yo creo que, fíjense que, no sé ustedes, nosotros que estamos siempre pendientes de esto, es nuestro trabajo, el redes sociales y todo, pero ya no se habla de Lopetegui. ¿O han escuchado ustedes? Yo creo que esto es una situación que vino a ver que también el técnico ha dejado ya un trabajo y ellos más o menos conocen lo que está ocurriendo. Pero Lopetegui ha sido olvidado, ha pasado más a un segundo plano. Y ahora creo que la preocupación debe estar en el Mundial de Brasil. España no dio los resultados que dio en Sudáfrica 2010, ¿no? Pero ¿a qué le atribuye entonces, si no es por la salida del técnico, el intermitente rendimiento de España? Bueno, yo creo que también no llegaba, como les digo, una única vez ha ganado España
una Copa del Mundo. No es, o lo hablábamos, Inglaterra, ¿no? Desde hace más de 50 años Inglaterra no levanta una de estas copas. Ha sido repartida Alemania, que ha estado, que estuvo el sábado incluso a punto de quedarse fuera por primera cinco vez. Cinco segundos. El 80 el años. Entonces, Hugo, creo que este es el mundial de la igualdad. Ya no podemos ver aquellas grandes selecciones, potencias contra equipos que se preparan lógicamente para ganar sus compromisos, para estar en un mundial, obviando lógicamente lo que pasó en el primer partido del mundial, el que vimos Rusia, ¿verdad? Y lo que le pasó a Panamá el ahora, Marcial, el Fernando Hierro. Ayer. Fernando Hierro no sé, por ejemplo, él no se preocupa, él está jugando con el mismo esquema que inició el primer partido, hoy lo terminó y hasta el minuto 74 hizo su primer cambio. O sea que él está apostando, él llegó y ya se apuesta con ese 11 y así dicen que se va a morir, entre paréntesis. Sí, ha hecho sus modificaciones porque algo, ya no pero jugó ya Nacho. El 11 lo tiene. Acertó hoy con sacar a Diego Costa, que es el goleador de ellos, metió a Iago Aspas y fue el que hizo el empate. Antes de irnos a la pausa, no me dijeron los favoritos, vamos, quiero ir a ver. No, España. España. Dice España, España pasa sobre Rusia, dice. No, eso sí. Ahora, Portugal, Uruguay. Portugal, ese es más parejo. Ese agarró. Es más parejo, ahí sí ya es más parejo. Pero no, ya no España te atreves ya a definir. No veo a Portugal. Okay. Yo creo que las elecciones en Europa se hacen más fuertes las europeas. Aquí les pasa factura. En esta llave de Uruguay-Portugal, si Cristiano no hace como las de hoy, que hizo una de Messi. Fallar el penal en el VAR, creo que pasa Portugal. Vamos, dos boletos, lo igual, comparto. Para mí que pasa Portugal y le voy a España también. Sí. Creo que vamos avanzando como se están dando las situaciones. Únicamente quiero invitarlos a ustedes para que ahorrar en Banco Atlántida te sale mundial. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Ya venimos, no recuerde, la palabra clave es octavos de final, aquí en el Facebook Live de Más Mundial. Una pausa y ya venimos con más. Siempre le doy lo mejor a Mila. Cumpleaños, huesos, juguetes, zapatos, disfraces y hasta la comparto con el amor de mi vida. Eso sí, siempre tiene su lugar. Mila, a cambio, me da mucho amor. Por eso realizo todas las compras con mis tarjetas de Banco Atlántida, que me dan mucho más, y participo en el próximo sorteo por uno de los 10 carros último modelo. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Lionel Messi cumplió 31 años el domingo, y en Bronitsi, ciudad rusa donde se concentra la selección argentina, se celebró en grande. Cientos de personas se dieron cita a orillas del lago Belskoe, que separó la fiesta del campamento base de la albiceleste. Los aficionados festejaron con globos, música tradicional y una tarta de chocolate gigante con la figura del astro argentino. Para los rusos Messi es como un dios y todos esperan que va a venir como un milagro, porque solamente antes podíamos ver por la tele y ahora está en bronce. En su cuarto mundial, Messi y compañía pueden caer en la fase de grupos, pero Fabronizzi son los campeones del mundo. Que siga así, que no escuche las críticas que hay en Argentina, que sea consciente de lo que siempre fue, que él quiso ganar un mundial. Y que lo mejor de todo es que el grupo esté unido, más que nada. Que él una al grupo y que todos estén con él y que ganemos el martes con Nigeria. Aunque el verdadero Messi no haya aparecido en la fiesta, todos se conforman con que lleve a su equipo a la victoria el martes frente a Nigeria, para que Argentina pase a octavos y Bronitsi pueda seguir disfrutándolo unos días más. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Leo Messi, happy birthday to you, ya queremos pastel.
Yo creo que así cantaron. Yo creo que uno un video. Pero en ruso, amargos, el canto fue, pero en ruso. De los más amargos cumpleaños que ha pasado Messi. Si está, está encerrado, tiene 3 días de estar ahí. Pero le hicieron un pastelote, es como un marcial de grandote. Grande, lo vieron en nuestro video, ahí estamos observando en este momento, mire, ese es un pastel que le celebraron al ídolo en Rusia. Había gente en esta situación, mire, ahí lo están partiendo rico, mire, allá en Rusia. Y con la forma del estadio, sí, y mire que le pusieron hasta los loguitos. Y ¿ves? Tamaño real del jugador, Marcial. Sí, tamaño chocolate real. Chocolate blanco con crema. Correcto. En la localidad de Brodnitsi, donde está, donde tiene el cuartel Argentina en Rusia. Sí. Ojalá la cerecita no vaya a ser ese cuadro africano mañana. ¿No? Y la cereza de ese pastel. En la concentración nosotros vimos, incluso en nuestro impreso tenemos la celebración de Messi, que también le partieron, ¿cómo le dirán ahí en Argentina? Una torta. El queque, como le decimos, ¿verdad? El pastel le decimos más conocido. Y me imagino que cuando sopló esa vela, se acostumbra que uno pida un deseo. Todos sabemos cuál era el deseo de él, ¿verdad? ¿Mm? Todo. Avanzar, papá, ganarle a Nigeria. A la Copa del Mundo. No, aunque yo pensar creo que, mañana. No, ese es otro deseo. Uno de los deseos que creo de que lo pidió Messi es el que Cristiano fracase en este mundial. Hoy falló un penal. No, eso no es deseo. Tienen una competencia sana entre ellos. Pero vos crees que. Pero el mal vos crees que en el cumpleaños Messi. En el cumpleaños de él. Messi va a acordar en Cristiano. Un pastel ahí y esta es la candelita y le vas a hacer. Yo pido un deseo y cierra los ojos. Yo creo que él dijo: para Marcial Torres, a Truch, ganémosle a Nigeria. Hugo dice que ser campeón del mundo y César que fracase. Que fracase. O sea, que se le cumplió. O sea, que se le cumplió. Yo digo que. En medio. Por el penal que falló. Él falló su penal, Messi, entonces ha derecho porque tienen una rivalidad entre los dos. Entonces, yo lo que hubiera pedido que no lo meta Cristiano Ronaldo. Y lo falló. Puede ser el partido de mañana. Entramos a esto. Messi, lo hemos mencionado, si fracasa la selección argentina. Sinceramente que le estará diciendo esta vez sí, me voy, renuncio, porque ya renunció una vez y lo convencieron a que volviera. Y la tiene nada fácil contra la selección de Nigeria, ¿verdad? Que también tiene mayores oportunidades de ganar este compromiso. Marcial, dicen nuestros amigos que nos miran por el Facebook Live, Luis Leiva, que le va a Portugal porque Uruguay es pura defensa. Y dice que para mañana es el último clavo en el ataúd de Argentina. Porque pierde con Nigeria, dice. Solo prolongando la agonía esa Argentina. En si el es que Nigeria. Recuerde enviar la palabra clave, octavos de final. Y estará participando en la rifa de boletos para ir al cine. Pase doble. Se va a anunciar en la página aquí mismo de Facebook quiénes son los ganadores. Me decía César. Es que Nigeria va sin la presión que lleva Argentina. ¿Te imaginas la presión que lleva la misma Argentina y el mismo Messi? ¿Verdad? A Nigeria con un empate. Ya deja eliminado a Argentina, que sería, daría pesar. A mí me daría un pesar no ver en instancias ya finales, en cuartos de final, semifinales al menos, estar viendo a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi. Es como, creo que si Messi no está en el mundial es como ir a una fiesta sin música. Porque es uno de los más esperados, es lo que uno quiere ver. El mismo Cristiano Ronaldo, los dos locos, como les decimos nosotros, pero es bueno estarlos viendo en competencia. Mire, hace más agradable el fútbol. El viernes que ustedes estaban, hablaron pues hasta la saciedad sobre eso, de lo que está ocurriendo, pero prácticamente les ha llegado la hora. Este partido va a ser a las 12, ¿verdad? Creo que va a paralizar también al mundo, porque Argentina... ¿Es o era, creen ustedes, es o era candidato siempre, a pesar de que pase sobre Nigeria, para la Copa del Mundo ser campeón? Bueno, es que o tiene, ya no. Tienen su peso. No, tienen el peso. Si el pasa peso es... de Brasil. Brasil dice, fracasó en su intento, está al borde de la eliminación también. Brasil no está clasificado. Pero ya eso, en instancias finales, ya son selecciones de peso. Sí, creo que si pasa... Argentina es serio candidato, porque a medida que este torneo va transcurriendo, estos equipos van agarrando ritmo. Y no digamos que Argentina está lleno de constelaciones de grandes estrellas. Imagínate el México, que a México lo tenían seguro. Está clasificado. Después del triunfo, Corea del Sur dijeron, uy, estamos hasta por el primer lugar. Ese gol de Alemania ayer, faltando 5 segundos de Toni Kroos, ¿qué hizo? Ahora está preocupado México porque una derrota de México... Y un triunfo de Alemania hasta podría quedar fuera. El México, quedar fuera injustamente, con 6 puntos y quedarse fuera de los octavos. Ajá, pero, ¿qué México pasaría en Islandia, este caso?
Sí, por sí. Por ejemplo, Islandia, mire. En este Islandia le gana a Croacia. Correcto. Y Argentina, mire, le gana a... Le vamos a leer para que ustedes ven. Ahí estamos viendo imágenes de la Argentina, que también juega contra Nigeria antes del comienzo de la tercera y última jornada de la zona. Croacia, que ya está tranquilita, lidera con 6 puntos. Tiene más 5. O sea, no tiene ni goles negativos. Anda bien. Está, como dicen, mirando los toros desde la barrera. Después está Nigeria con 3, que no tiene ni positivos ni negativos. Islandia, que tiene menos 2. Y aquí es donde me sorprendo. Islandia en el último lugar del grupo D, ¿verdad? Que tiene 1 punto y menos 3. O sea, las cosas están difíciles, como lo dicen ustedes, para este partido, que mañana puede ser otro bombazo. Si se queda Argentina fuera y se pasa Nigeria, ¿verdad? Sería ya una de las primeras sorpresas, porque solo fueron a pasear, diríamos, en los primeros. Y creo que sería el final también de Messi con la selección de Argentina. En los cables internacionales, en las redes sociales y todas las agencias de noticias se menciona, aunque él no ha hablado. Ayer que vimos imágenes que cruzaron de la Federación, de la AFA, en la celebración del cumpleaños, Messi no es muy expresivo. Él ve que está con su pastelito y se sonríe, no ha hablado. La esposa, Antonella Roccuzzo, le ha hecho un video donde están los niños de él aupándolo, diciéndole que sea. Creo que también esto es parte de la presión que debe de sentir por el pueblo. Más de 40 millones de argentinos que están, creo yo, pendientes de lo que pueda hacer él. Que despierte y que se dé cuenta que sobre sus hombros pasa la clasificación a octavos. Eso es lo que está haciendo la Federación Argentina desde el día de la derrota. La Federación está pidiéndole a la afición, mediante las redes sociales, que le envíen palabras a Leo Messi para darle ánimo, para fortaleza, para que pueda reaparecer ya en el partido más importante, creo, para ellos en este Mundial. Incluso cómo llegan, el sábado, lo que dice también César, tiene una lógica enorme. Para Argentina no fue los partidos que ha perdido. Para Argentina el partido más importante es contra Nigeria. El de mañana. Es contra Nigeria. Incluso la AFA el sábado ratificó a Sampaoli, imagínense, en pleno Mundial. Ahora esperemos que Argentina no se convierta en la décima selección ya eliminada del Mundial. Y hasta el momento se han ido, le han dicho adiós al Mundial Egipto, Arabia, Marruecos, Irán, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia. Sí, ese sería. Pero sería, bueno, de estos, pero... Pero imagínate, de este sería de los equipos grandes. Sí, del grande. De paréntesis, de los favoritos, grandes, que le diría, de los favoritos. Eso es lo que se va a ver mañana a las 8 de la mañana también, que hay partido. Recuerde, ya no son a las 6 porque esta es fase de grupo, juegan a la misma hora. Fair play, dice la FIFA. Australia contra Perú. Perú ya se despidió, pero bueno, tiene por lo menos que haga lo de Arabia, ¿no? Que se vaya con 3 puntos. Dinamarca enfrenta a Francia. Buen agarrón también, buen partido. Y en el grupo D tenemos Nigeria contra Argentina y Islandia contra Croacia, que creo yo que son los juegos más importantes. Vamos a hacer una pausa. Quiero invitarles a ustedes para que ahorren en Banco Atlántida, porque ahorrar en Banco Atlántida te sale mundial. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Ya venimos con el cierre de Más Mundial. Siempre le doy lo mejor a Mila. Cumpleaños, huesos, juguetes, zapatos, disfraces y hasta la comparto con el amor de mi vida. Eso sí, siempre tiene su lugar. Mila, a cambio, me da mucho amor. Por eso realizo todas las compras con mis tarjetas de Banco Atlántida, que me dan mucho más, y participo en el próximo sorteo por uno de los 10 carros último modelo. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Retornamos a Más Mundial. Quiero decirles a todos los que nos están viendo a través de nuestra página en Facebook Live, que lo que pueden hacer es escribir la palabra clave, que es
octavos de final. Ahí deje su comentario, su opinión, qué piensa, qué opina, de sus resultados, vaticinios, críticas, lo que usted quiera. Y estará participando en rifa de boletos para asistir al cine completamente gratis. Van a ser publicados los ganadores en la página esta misma de Facebook de Diario La Tribuna. Y usted va a venir a reclamar sus boletos al departamento de publicidad aquí de Diario La Tribuna. Estamos aquí en calle Los Alcaldes, en Comayagüela, carretera al primer batallón de infantería. Don César Augusto Rosales, hay goleadores, destronaron a Cristiano Ronaldo. Sorpresa, sería sorpresa, Harry Kane viéndolo como goleador en este mundial. Yo no me lo esperaba. Yo entre mis goleadores te podría mencionar a Ronaldo, que hoy pudo llegar a 5 goles, pero falló, erró el penal. Denle gracias al huracán, así le dicen, a Harry Kane, Hurricane Kane. Dale gracias, César, a Panamá. A Panamá. Panamá, pero son tres penales de Harry Kane. El otro, de, como decimos nosotros popularmente, de guasa o de carambola, de chiripa. Y el otro, sí, un buen gol, el primero que anotó. Pero está de líder el hombre. Sí, bueno. Hoy pudo haberlo empatado Cristiano y hizo la de Messi. Hizo la de Messi. No, hizo la de Messi. ¿Y por qué le haces así? Como no, trae a colación siempre esto. ¿Por qué hizo la de Messi? ¿Qué? Porque falló el penal. Y no, hoy no, casi, no hoy casi a los dos arqueros, bueno, usted, también, pues, o sea, pero fallar el penalti. Hoy... Pero para mí que lo detuvo el arquero, pues, o sea, pienso que... Y lo hubiera bueno, marcado. Sí, es mérito para el portero, incluso ya oye, tiene para contarle a sus familiares. Quería decir algo, Panamá va a ser historia en este mundial. No me estoy burlando de ellos, pero van a ser historia, pero también lo hizo la selección egipcia. Hoy el portero, Esan Edari, hizo historia al convertirse con 45 años. El portero más veterano. El más viejito de jugar en los mundiales. Farid Mondragón jugó con 43 años. Con Colombia, ¿verdad? Por lo menos. O al menos en eso va a ser. Evitar también irse muy goleado porque van a llevar exceso de equipaje. Regresando al tema, Marcial, César, de lo del goleo, yo creo que todavía no doy como ya ganador de la bota de oro a Harry Kane, porque está Romero Lukaku de Bélgica, que viene haciendo bien las cosas. Viene con una selección que también está demostrando... que es gran favorita, y también está lo de Cristiano, porque todavía... Y también, esas son selecciones, por ejemplo, Inglaterra no la miro que va a llegar muy largo, tal vez hasta cuarto de... Bélgica, la mientras que llegue, sí, a Bélgica sí la miro. A Bélgica la miro en semifinales y hasta en la misma final. Ya goleó Cavani también, ¿verdad? O sea, creo que quien va atrasado en todo, aunque muchos se molesten, es la situación de Leo Messi. Creo que ¿y ya... Neymar? Neymar no, pero por lo menos ya goleó. Leo sí, Messi, ya hizo su gol. A Leo Messi le va ganando hasta Felipe Baloy. Sí, es histórico. Un gol. Este mundial. Felipe Baloy, ¿cuántos años pasó tiene? La historia. Como 34, ¿verdad? Sí, no. Histórico en Panamá. En Panamá celebran más el gol de Baloy que los 6 que le metieron. Y tiene más goles que Lionel Messi. Son datos que a la gente no le gusta, pero que... son realidades, ojalá y despierte, como lo digo, después de ese pastelote, como dice Hugo, y en las celebraciones que le han hecho. Si no, el pobre que ni regrese a Argentina, porque hay mucha gente que le está diciendo que son es más, más Barcelona o más español que la misma Argentina. Como en los últimos minutos que nos quedan de más mundial, Hugo Miguel Navarrete, Australia-Perú, que por el honor, ¿verdad? No, Australia todavía se clasifica. Tiene opciones porque tiene un punto. Tiene un punto de ganarle a Perú. Se va a enfrentar a una aguerrida Perú que va a querer irse del mundial, por lo menos con una victoria. Entonces que se queda fuera Dinamarca, César. Es que Dinamarca puede perder mañana con Francia. Es un agarrón. No, pero yo en ese partido le voy a Perú. Porque en los dos que es cierto, ha perdido, pero ha dejado un buen sabor de boca. Sí, pero ha sido aguerrido, dominado. Pero este partido de Australia, con un punto puede soñar Australia en meterse. Correcto. Prácticamente si lo vence, hace 4 puntos. Aunque miro, sinceramente, les digo yo, ahora que ahí está todo dicho, para mí, Marcial Torres, pasa Francia y Dinamarca, que no se van a repartir puntos, porque si se repartieran puntos, fuera 1.5 para cada uno, son 3 en disputa. Sino que un punto para cada uno, empate. ¿Hugo Miguel? No, le voy a Francia. Le va a Francia. Gana Francia. En Australia-Perú, no me preguntaste, yo le voy a Australia. Ajá. Australia-Perú yo le voy a Australia. O sea que vos clasificado das a Francia y Australia, dejando fuera a Dinamarca. No, es que Dinamarca es complicado porque Dinamarca tiene un buen equipo. Sí. Y no le va a ir a regalar nada a Francia. Dos de ganadora a Perú y a Francia. Y avanza a Dinamarca, pero Francia de líder y segundo y aquí, Dinamarca. Aunque le duela a Roxner Romero, a nuestro compañero, aquí miro a Nigeria
pasarle por encima. No, es que no hemos llegado ahí, permíteme, bueno, sí, César. Sí, claro. En Rostov, se llama así, ¿verdad? Rostov del Don. Islandia, Croacia. 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 Aunque va a jugar con sus suplentes, porque sí, ya, desde el último partido anunció que iba con el cuadro. Se suplente. Despiden, ¿verdad? Los islandeses, mucho ánimo, mucha situación, pero pues las cosas se están cumpliendo. Ahora, después, a las 12 del mediodía, ni me llamen, ni me manden mensajes, porque vamos a estar pendiente en el Nigeria-Argentina. Óigame, ¿qué partido este? Te doy la clave para que pueda ganar Argentina. Ajá. Que no juegue Messi. Okay. O sea, vos, y ya lo declaraste antes de tiempo. Sí. Para vos, que no juegue Messi. Para vos pasa Nigeria. Gana el partido. Gana el partido. Don Hugo Miguel Navarrete. No, el tercero es el vencido para Argentina. Mañana gana Argentina y usted, se mete. Usted sigue, fíjese. Y va y lo mismo. Sigue. No, que confío y que despierta. Y siguen dormidos. Sigue esperándolo. Mi opinión: gana Nigeria. Y pasa. Nigeria también, ¿verdad? Y adiosito a Argentina y Lionel Messi. No es nada en contra, pero así como está la víspera, así es que vemos la fiesta. Nos vamos. Esta ha sido una edición más de Más Mundial. Les recordamos que mañana también vamos a estar a las 3 de la tarde, siempre con otra jornada más e interesantes comentarios, críticas, lo que ustedes quieran escribir ahí a través de nuestro Facebook Live, en nuestras redes sociales, de nuestras páginas diariomás.hn y latribuna.hn. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo siempre le doy lo mejor a Mila. Cumpleaños, huesos, juguetes, zapatos, disfraces y hasta la comparto con el amor de mi vida. Eso sí, siempre tiene su lugar. Mila, a cambio, me da mucho amor. Por eso realizo todas las compras con mis tarjetas de Banco Atlántida, que me dan mucho más, y participo en el próximo sorteo por uno de los 10 carros último modelo. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.